Reiteramos esta información. El Ministerio de Salud resolvió anoche intervenir el Instituto del Cáncer, el INCAM, apartar al doctor Raúl Doria como máxima autoridad. Este terminó renunciando al cargo, pero no obstante la intervención se va a llevar adelante. Nuestro equipo periodístico anoche estuvo dando continuidad a esta presencia de pacientes y familiares de pacientes frente al Ministerio de Salud Pública, en las adyacencias allí sobre la calle Petirossi, ya Petirossi y Brasil, Petirossi y Constitución. Allí se encarparon, se instalaron desde la mañana. Lograron parcialmente su propósito. En este caso, la intervención, por supuesto, el objetivo mayor es una mejora sustancial en la atención y en la provisión de insumos, de acuerdo a lo que señalaban anoche a nuestro equipo periodístico. María, antes dábamos un paso adelante. ¿Qué es lo que se logró ahora acá en el ministerio? Bueno, llegamos las 12 y, o sea, 24 horas 15 minutos estamos todavía aquí, pero con la grata noticia que el doctor Doria renunció. Después de estar, pero le damos gracias a la doctora Lea Jiménez, que también estuvo escuchándonos, nuestras quejas, la realidad de los cuales estamos pasando. También le doy gracias hoy a la señora ministra que se puso la camiseta y bueno, aceptaron la renuncia, se hizo los documentos y que ellos mismos van a estar pasando y van a estar publicando. Nos vamos tranquila porque primeramente una paciente con cáncer lo que necesita es una paz mental y bueno, nos vamos tranquila. Podemos decir que gracias a Dios y gracias a toda la gente que estuvieron hoy como paciente, pasamos muy mal. Hubo paciente que se tuvo que llevar por urgencia, otra que estuvo con oxígeno, pero hoy puedo decirle que esa paciente ya está en sus casas por la tranquilidad de todo, que están pendientes por nosotros. Y más que feliz y agradecida a toda la gente que nos hicieron llegar la parte logística, las carpas, comida, medicamentos, que le doy infinita gracias a todo el Paraguay, porque todo el Paraguay y toda la prensa, gracias a ustedes, toda la prensa que estuvo apoyando a las pacientes oncológicas. María, ¿por qué se da esta salida de Doria? ¿Cuáles son los tres hechos más importantes que puedes resaltar que hicieron que ustedes se levanten contra él? Y bueno, primeramente, el trato. El trato, porque como le digo yo a la señora ministra, aparte de ser medicada, necesitamos una paz mental, algo que no estábamos teniendo. Y no lo digo yo, paciente, cada una contando su historia, la manera que fue tratada por el doctor Doria. También hubo paciente a quien se le negó estudio, que estuvo presentando documentos, mostrando, y no supimos nunca los motivos por el cual se le niega a los pacientes oncológicos, porque al recibir un diagnóstico cáncer ya es urgente. Ya me diste un punto. Otras cuestiones, dos más que puedas resaltar, que hicieron que se llegue a esta renuncia, que suena más a una renuncia forzosa. Y bueno, y la renuncia que ahora es aceptada por la señora ministra, porque hay varios factores, pero como digo yo, nadie es quien para decidir por la vida de los demás. Él está como encargado, estuvo como encargado del único hospital oncológico del Paraguay. Somos 9 hospitales descentralizados para poder continuar un tratamiento. Está manejando de una manera muy autoritaria, digamos. Una manera
muy difícil, contacto no tiene con los pacientes. Nosotros no podemos tener contacto con él. Ya hemos hecho en este mes de julio 3 manifestaciones que ya hace tiempo le tenían que llamar la atención a las autoridades. Pero en fin, hoy vimos, así como dijo una compañera, la compañera Juana Moreno, antes dábamos un paso adelante y 6 atrás. Hoy podemos decir y podemos recibir esta noticia para que el que venga sea la persona indicada, que sea primeramente empática, primeramente que les escuche a los pacientes, porque para eso está. Así como la señora ministra nos recibe, nos escucha, que en un momento dado le dijimos, estábamos enojada con ella, porque a lo mejor no es la palabra que ella quiso pronunciar, pero nos hirió. Pero ahora, hablando y conversando con ella, tenemos mucha esperanza en ella. Tienen buenos proyectos, buenas ideas para que todas las pacientes sean atendidas como corresponde. Y primeramente con la empatía, con educación que nos merecemos y que lo que nosotros les brindamos a los que están en el poder. María, contamos un poco qué hora es. Bueno, las declaraciones anoche de la vocera de pacientes con enfermedad de cáncer de la zona de Villa. Ayer ella estuvo desde tempranas horas ayer y permaneció hasta altas horas de la noche en que se confirmaba la renuncia del doctor Raúl Doria. Intentamos hablar, comunicarnos con el doctor Doria, pero su celular la ha apagado.